Hola, hola a todos, bienvenidos amigos padeleros aquí a este nuevo programa de Santa Fe Padel TV y hoy es muy especial, hoy es un programón porque vamos a conocer la historia del pádel aquí, en nuestra ciudad y también en la región, porque vamos a estar charlando con Adrián Politi, uno de los jugadores profesionales que tuvo nuestra ciudad, también después profe de pádel, obviamente, y también ligado al deporte en general, un nombre bastante conocido aquí en la ciudad de Santa Fe que tiene mucho para contarnos acerca de la historia del pádel allí en sus comienzos, el furor de los 90 y, por supuesto, siguiendo todo este renacer del pádel al día de hoy. Así que no se lo pierdan, actívense todas las alertas de las redes sociales para poder verlo también cuando quieran allí en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita Santa Fe Padel TV en YouTube y Santa Fe Padel TV también en Instagram. Allí nos siguen y tienen todo el material disponible para ver este programa cuando quieran y también todos los anteriores. La comunicación es permanente con nosotros y con ustedes allí a través de las redes sociales. Bienvenidos todos, aquí por la pantalla veo Santa Fe, veo Santo Tomé y veo Coronda. Comenzamos este programa especial acerca de la historia del pádel en Santa Fe, así de esta manera con Adrián Politi. Y hoy es un programa muy especial porque la historia viva del pádel, todo ese boom del pádel, todo ese cuando se gestó este deporte, también pasó por aquí, por esta ciudad, por Santa Fe, y estamos con uno de los responsables de que esto sea así, Adrián Politi, uno de los referentes del pádel icónico en esa época y ahora también, por supuesto, porque mira dónde estamos, otra vez ligados en una cancha de pádel. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. La verdad que viene muy contento y vamos a ver qué te puedo contar, porque mirá que hay historia, ¿eh? Hay historia para contar. No sé si nos va a alcanzar el programa. Claro, ese es el tema. Vamos a tratar de hacer una reseña, ¿eh? Bien, bueno, Adrián, fuiste uno de los primeros jugadores profesionales de Santa Fe. Así es, así es. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando año 89, donde nosotros empezamos, 88, 89, nosotros empezamos a ver y a escuchar que se jugaba un deporte en Mar del Plata, sobre todo en la costa, que se empezaba a jugar un deporte entre paredes. Ajá. ¿Sí? Que era una cancha de tenis entre paredes. Eso es lo que nosotros conocíamos y sabíamos, porque no había tanta información y tanta comunicación. Hoy vos pones un palito en la arena, lo publicaste y ya lo ven en todo el mundo. En esa época teníamos que esperar a ver quién nos podía mostrar qué es lo que se estaba haciendo, ¿sí? ¿Y cómo se jugaba? ¿Cómo eran las reglas? Claro, 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 las reglas, todo, porque vos te imaginabas una cancha entre paredes. Por ahí te imaginabas un tipo que la hizo pensando en que no quería ir a buscar la pelotita, entonces la encerró y jugó el tenis adentro de la cancha. Pero tenía una pared que te acompañaba, que la pelota picaba y vos la podías continuar, entonces el juego tenía más continuidad. Para nosotros realmente fue una sorpresa. Y bueno, hasta que llegó el momento que empezamos a ver y empresarios empezaron a traer el pádel para que nosotros empecemos a competir contra esa gente y empecemos a conocerlo. Uh-huh. De ahí es donde salen
todas las primeras canchas que se empiezan a hacer acá en Santa Fe, el Río Gran Padel, el Saavedra Padel, que quizás vos no habías nacido o tenías 2 años y nosotros ya estábamos jugando y teníamos, a nosotros nos agarró entre una edad más o menos entre los 20 y 21 años, claro. Tampoco nos agarró tan chiquititos, por lo tanto era ver cómo hacíamos para transformar nuestra técnica. ¿Sí? ¿De qué deporte? De deporte. Nosotros jugábamos pelota, paleta, porque nos criamos en el Club Gimnasia y Esgrima, que era el frontón. Hacíamos tenis criollo, también, en tanto en Quillá como en Club Gimnasia y Esgrima. Te digo, hacíamos porque fue un grupo de jugadores, con Rubén, con mi hermano, con el polaco, y con toda la gente del tenis criollo fuimos queriéndonos adaptar a este nuevo deporte que había. ¿Sí? Tal es así que se jugaba single, imagínate jugar un single acá en una adentro. Cancha de pádel y con cancha adentro, vos quedabas 4 días que no podías caminar, claro. Después, si llegabas a una semi o llegabas a una final. ¿Y qué jugabas en toda la cancha, el single? Se jugaba toda la cancha, éramos de la verdad que éramos, no sé, Superman, y las ganas y el entusiasmo que teníamos por jugar, jugábamos cualquier cosa, pero que claro. Sea que sea pádel, ¿viste? Entonces eso empezó a generar que nos empecemos a capacitar, porque ¿qué pasaba? Venían los de Rosario, que ya tenían experiencia de haber jugado. Venían los de Mar del Plata, que ya tenían experiencia. Y nosotros empezar a mezclarnos con ellos, gracias a los torneos que hacían, que en ese momento nació Santa Fe Padel Producciones, a través de Carlitos Ferdonani y José Gelli, que empiezan a mostrarnos el pádel a nivel nacional, ¿sí? A cómo se jugaba. Y los representantes que tenían ellos éramos nosotros, que éramos más o menos los que nos estábamos destacando, con muchas personalidades también. Te digo, nombres que quizás vos no los conocés, pero cuando ellos escuchen Tau, Pritz, Bassani, Pisi, muchos jugadores, Toselo, los hermanos Toselo, todos jugadores de esa época que conformábamos lo que era acá en Santa Fe, la élite de pádel, claro. ¿Sí? Entonces, entre nosotros competíamos hasta que también empezamos a seguir los circuitos con nuestros compañeros de Entre Ríos. Los hermanos Capitani venían atrás, porque era el pelotón que venía detrás nuestro. Muchos jugadores, la verdad que una época muy linda y de ver canchas llenas, de ver complejos llenos. Eso fue algo apasionante. Para un deportista, nada más lindo que tener las canchas llenas de gente y la gente aplaudiendo. Ahí vos te das cuenta quiénes son amigos y quiénes no son tan buenos amigos también. O sea, vivís todo lo que se vive del deporte desde adentro, ¿sí? Y Adrián, vos nombrabas, por ejemplo, bueno, empezamos a adaptarnos a jugar adentro de las paredes. De las una paredes. Cancha con paredes. Y después ya estás nombrando, venía gente de Rosario, venía gente de Entre Ríos. O sea, ahí fue un caminito hasta que comenzaron los torneos nacionales. Claro, por supuesto, hasta que empezó a armarse la estructura nacional. ¿Cómo eran de torneos? Esos eran, estaban distribuidos en circuitos. El circuito Coca-Cola, ¿sí? Era un solo circuito que aunaba a todos los jugadores de primera profesional y de todas las categorías también, pero el de profesionales era el circuito Coca-Cola, donde tenía una serie de 12 o 16 fechas, de las cuales uno, como jugador representante de cada ciudad, ¿sí?, iba y participaba de esos torneos. Para eso tenías que tener apoyo, tenías que tener sponsor, tenías que dar muchas clases acá para poder solventar los costos de los viajes. Y eso trajo un movimiento también que a la gente le gusta. O fíjate lo que es el World Padel hoy, a la gente le gusta ver ese nivel. Y así es donde te invitaban de todas las provincias. Nosotros recorrimos el país con el circuito Coca-Cola. Porque otra cosa tampoco se podía recorrer, porque a ver, ir a Brasil era una despedida familiar que te hacían, y hoy estamos cerca del mundo en todos lados, ¿sí? Entonces, eso fue lo que a nosotros por lo menos nos contagió esas ganas, esa pasión de querer más. El deportista siempre quiere más. ¿Y en qué año fuiste el campeón? ¿De este circuito fue? No. Nosotros, el circuito Coca-Cola es un circuito nacional del cual no podíamos tener las pretensiones de estar primeros o segundos. ¿Quiénes jugaban en ese momento? ¿Quiénes estaban al tope? Gattiker, Lasaigues, Maquirraín, claro. Cuba, Sanz, todos los grandes nombres del pádel nacional, ¿sí? Que ellos sí eran los mejores del mundo. Y nosotros con acercarnos nomás, porque como no hacíamos todos los circuitos y con jugar algunas exhibiciones, que es lo que yo te decía que armaba Santa Fe Padel Producciones, ¿viste? Y los dueños de los complejos, con tener esas exhibiciones éramos los más felices del mundo. Y después, en la zona, sí,
éramos nosotros los representantes de Santa Fe y también a la gente le gustaba que vayamos nosotros a Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Entre Ríos, con Blaja y Irigoytía. Nosotros éramos una pareja que éramos un cuarteto que adentro de la cancha nos matábamos. ¿Era la rivalidad con Entre Ríos? Hacíamos las exhibiciones y era el clásico, ¿sí? Y hacíamos las exhibiciones con ellos para entrenarnos para el circuito nacional. Claro. Y organizaba cada uno su zona. Y éramos cuatro que vos nos veías huevos y estos tipos se odian, pero las ganas que teníamos de ganarnos, y afuera salíamos, éramos mejores amigos. Pero esa competencia sana, viste, de jugar exhibiciones en serio, porque jugar una exhibición también y ver que todo lindo, pero están jugando en broma, no está lindo tampoco, porque vos pagás para ver buen pádel y buen nivel, ¿sí? ¿Con quién jugabas en esa época? Mirá, yo tuve dos grandes compañeros, que son, uno es mi hermano natural, mi hermano de sangre, el polaco, Politi. Con él jugamos lo que fue la primera profesional. Y todo el camino hacia la primera profesional en segunda, que fuimos campeones también nacionales de segunda, con Rubén Crespi. Uh-huh. Son grandes amigos donde nos criamos jugando juntos. O sea, al criollo, a pelota paleta y a todo. Entonces era un triángulo. Como ellos dos tienen la edad más compatible, ellos dos jugaban dobles, por ejemplo, en el tenis criollo. Y yo jugaba single. Y después en el pádel fuimos combinando. Entonces todo el camino de segunda categoría lo hice con Rubén. Y todo el camino de primera categoría lo hice con Alfredo, con mi hermano. Con el polaco. Con el polaco. ¿Y cómo eran en la cancha? De hablar mucho. Mira, yo siempre cuento. Que el polaco de hablar poco. Las anécdotas habla poco, pero por abajo. Y yo hablaba mucho porque él me hacía enojar. Entonces yo era el que, che, ¿cómo le va a decir a tu hermano? Pero ustedes no saben lo que él me dice por abajo. ¿Me entendés? Claro. O sea, estaba todo muy lindo, jugábamos y decía, oh, ¿cómo va a agarrar eso, loco? Uy, ¿cómo va? Mirá, no, así no ganamos. Y yo explotaba porque decía, pero no, polaco, dale, vamos. Dale. Entonces la gente pensaba que yo reaccionaba con él, pero en realidad tenés que ver lo que era. ¿En casa te hacía lo mismo? En la vida, en la vida me hizo lo mismo. Fue totalmente así. Y vos sabés que lo lindo de eso era que cuando nosotros, porque entre hermanos es muy difícil jugar por la confianza que hay. Ahora, cuando llegamos al punto de que perdíamos la confianza, no es que perdíamos, sino que nos enojábamos, después, todas las tres o cuatro presentaciones hasta que agarrábamos confianza de nuevo, no nos paraba nadie. Claro. No nos paraba nadie porque ya nos tratábamos como compañeros. Muy bien, perdón, si no, 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 bien, bien. No, bien vos, porque ya habíamos pasado el límite y volvíamos de cero de nuevo. Qué lindas historias. Pero la verdad que es muy lindo vivirlo y sí. Haber tenido, bueno, todos esos triunfos y esas presentaciones con un hermano es muy lindo. Porque es también lo que deja y lo que se nota el pádel hoy, que es un deporte familiar. Como vos decías, empecé con mi hermano, jugaba, nos tratábamos como hermanos, como compañeros, como todo. Y hoy también se ve que en una cancha podés ver hasta familias, padre, hijo, jugando. Y eso es lo lindo también de este deporte, que te permite compartirlo. Te voy a pedir, si recordás así o ya ahora en estos minutos los repasamos, los clubes que hubo en la ciudad de Santa Fe en esa época, ¿cuáles se mantienen hoy o dónde estaban aquellos que vos decís, viste dónde está ese edificio? Bueno, ahí hay una cancha de pádel, aunque no lo puedan creer. Pero después de la pausa, Adrián, ¿puedo Dale, hacer? Buenísimo, sí, bueno, sí, sí. Hacemos la primera pausa aquí en Santa Fe Pádel TV, ya volvemos con toda la historia del pádel en la ciudad de Santa Fe. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés.
Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Ya volvimos y seguimos acá por la pantalla de Veo Santa Fe con más Santa Fe Padel TV, porque justamente de eso estamos conociendo, de la historia de este deporte en la ciudad de Santa Fe. Adrián Politi está aquí con nosotros. Adrián, bueno, ¿dónde había canchas de pádel acá en la ciudad que hoy, si pasás así, no lo podés creer? Mira, llegó un momento en esa época que donde había 10 por 20, un terrenito de 10 por 20, se ponía una cancha de pádel. No sé cómo, pero se juntaban dos o tres y ponían canchas de pádel. Hubo ahí atrás de la estación, estuvo el Saavedra Pádel, el Río Gran Pádel, uno de los primeros que se hizo. ¿Por qué zona? ¿Por dónde estaban? Mirá, no recuerdo bien el nombre, pero detrás de la estación de colectivos había uno ahí. Los nombres de después, el PASIM es la catedral del pádel, que sigue estando porque es de sus propios dueños, el San Martín, el Saavedra Pádel. Después estaba el pádel ahí en el Parque del Sur, las terrazas, que es donde hay un gran edificio ahora ahí puesto. Después se hizo también en el puerto, en los terrenos del puerto, ahí donde están los granos y todo eso, que hoy creo que está a costa litoral, ahí también. Bueno, en esa zona se habían hecho tres o cuatro canchas de pádel también, o sea, donde se encontraba un terreno de 10 por 20, se armaba, se jugaba. Yo me acuerdo una por calle Tucumán. Sí, es el Smash, después estaba Las Tejas, nosotros en Las Tejas lo tuvimos con Carlitos Fertonani. Tenía sus propietarios, que eran Mono Farelli, Sergio Messing y Scarponi, ¿está? Y ¿cómo es? Me quería acordar el cuarto dueño que tenía, pero no recuerdo, el Pato Esquivel, ¿sí? Y ellos, bueno, nos vendieron el nombre a nosotros, nos vendimos la llave, y después con Carlito Fertonanis lo tuvimos varios años, que era Las Tejas Padel. Ese era también un club muy lindo, donde se organizaban unos torneos muy lindos también, que venía gente de Rosario, había autos, concesionarias que auspiciaban, se armía un ambiente muy lindo, ¿sí? Que daba gusto ir el fin de semana. Vos no tenías que hacer el fin de semana en lugar de ir a Costanera, te ibas a ver un torneo de pádel, por más que no sepa de pádel, porque escuchabas ruido y viste que la gente va donde hay gente, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, fuimos inaugurando casi todos los pádel de acá, después en Esperanza, o sea, se fue ramificando de una manera como se está viendo ahora. Qué bueno. Sí, después de esta gran pausa que hubo, se está viendo que donde se encuentra un lugar, se quiere poner cancha. Pero ahora creo que ya no es más la moda como fue en los 90, que jugaba hasta el que no sabía, porque el deporte es bastante amigable. Claro, eso fue deporte sensación, ese fue deporte moda. Che, ¿vos qué hacés? Yo juego al básquet. Oh, no podés jugar al básquet, vos tenés que jugar al pádel. Entonces el jugador de básquet se venía a jugar al pádel porque dice, si no estoy en onda. Bueno, no, hoy le pasa nada. Lo mismo a todos los del básquet y el fútbol, pero por la cuarentena. Hoy les pasó por la cuarentena. Hoy tuvieron que sí o sí adaptarse. Claro, no había otra cosa habilitada, pero... Así es. Adrián, y el trabajo también no solo fue para la sensación de que vengan pares, ¿no? De tu edad, sino también para los menores, para que los chicos aprendan el deporte. Así es, los chicos les encantaba ver todo el ruido, y después es un deporte que atrapa a los chicos también por la facilidad que tiene su enseñanza y la facilidad de aprendizaje también, ¿sí? Es un deporte que, como la pelota pasa tantas veces, es fácil de aprender, ¿eh? Y a los chicos, si uno genera un método fácil, los atrapás. Nosotros sabíamos tener entre 120 y 140 alumnos en las canchas, ¿sí? Pero siempre contagiando pasión, que yo lo que digo, que son cuatro elementos fundamentales para lo que es la enseñanza o transmitir los conocimientos, es la vocación, es la pasión, por eso siempre, si tengo que recomendar, recomiendo que vayan con gente apasionada, gente que le guste enseñarlo al deporte, pero no por necesidad, que le salga de la piel el deporte. Ese tipo te contagia mucho más motivación y más ganas de jugar y ganas de aprenderlo
que el tipo que vos sabés que viene por, o por trabajo o por necesidad. Y eso también se ve. Después, Adrián, cuando empezaste a ver que el deporte ya no tenía la misma pasión, tal vez para practicarlos de todos con el paso de los años, después de esta década del 90, después de la debacle del pádel, uh-huh. ¿Pensaste que podría volver a resurgir como resurgió hoy? La verdad que no, y mucha gente había pensado que el pádel ya se iba, ¿sí? Ya por lo menos se iba de Argentina. Pero ¿qué es lo que nos hizo a todos pensar? ¿Cómo puede ser que en España y en Europa se esté jugando tanto, se esté haciendo, esté floreciendo de nuevo como en las mejores épocas de los 90 y triplicado en el apoyo de las empresas al deporte? Y acá nosotros nos quedamos con el primer, estaba con el primer empujoncito que se caía ahí. Entonces, al empezar a ver que jugadores que jugaban muy bien acá, que los mejores exponentes empezaban a ir a España, pues nosotros, yo agarré la época esa en que ya empezaban a llamar de España para que vayamos a transferir lo que fue el deporte este, llevarlo a España y a volcarse, en que le pagaban los pasajes a los jugadores para que vayan a jugar para las empresas y a empezar a hacer torneos y empezar a ramificarse allá. Ahí empezó a ver, y desde que nace el World Padel, empezó a ver acá la transmisión de todo eso, de que la gente empezó a ver, yo creo que se empezó a contagiar, decir, ¿por qué no empezamos de nuevo? Claro. ¿Sí? Y se acomodó también un poquito el país económicamente, se acomodó que ya quedaron los lugares que antes eran pádel, que se habían hecho construcciones, se empezaron a ver terrenos nuevos, uh-huh. y decir, che, encaremos esta locura nueva, sí. ¿Está? Porque fue un entusiasmo nuevo. Y la verdad que agradezco. Yo por lo menos agradezco, porque yo había perdido el amor por el deporte, no encontraba otro amor. Mm. ¿Sí? Personalmente estuve casi 10 años sin hacer ningún deporte. Ni el tenis criollo, nada. El tenis criollo, sí, yo siempre con escuelas. Sí. Sigo teniendo mi escuela de tenis inglés en el Club Náutico del Quillá, mi escuela, pero como deportista no encontraba un amor. Claro, sí. Como deportista, jugaba torneos de tenis criollo, jugaba algunos torneos de tenis, pero no encontraba ese amor nuevamente para decir, quiero ir a ganarle a alguien. Hasta que un loco, que lo considero un loco total, porque un tipo que está bien, tiene su familia, su historia, y todo organizadito, se le ocurre poner este club de cuatro canchas. Digo, vos estás loco, loco, estás loco porque vos querés dolores de cabeza. ¿Entendés? Porque, o sea, no es fácil tener, uno ve un club así, pero no es fácil con todo esto que viene ahora, la pandemia, tenerlo bien paradito, todos los días estar pintando, armando, si vino este, si no vino aquel. Entonces viene con esta idea, y eso fue como el nacimiento del furor nuevo internamente mío, considerando que un loco. Esa pasión que todavía seguía teniendo hizo que él ponga estas canchas, que es el puente pádel. Y a partir de ahí nace todo mi furor de nuevo para volver a empezar a jugarlo. Porque ahí empezamos con los desafíos, porque vino la Peña Jurásica, le pusimos. Porque éramos todos los del 90, ¿está? Nos empezamos a juntar en peñas acá en este club. Y la verdad que fue fantástico, fue fantástico. Bueno, como te digo siempre, qué linda historia, qué lindo que es este deporte, qué lindo que es el pádel. Mantener esas peñas, mantener esa pasión, esa emoción a lo largo de los años solamente por esto, por 10, por esto, 20. Por cuatro canchas. Acá, por esta, claro, cancha, por este lugar. Pero bueno, vamos a seguir hablando, Adrián, tenemos que hacer una segunda pausa, así que dale. Ya volvemos aquí con más a Santa Fe Pádel TV, así que es un minutito nada más y volvemos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas, con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más
Más programas, más música. Porque Haley es música. Bueno, y ya llegamos al final otra vez en este programa que la verdad, Adrián, nos quedamos sin tiempo, sí. Porque la historia es hermosa del pádel aquí en nuestra ciudad, en Santa Fe. Bueno, ya para agradecerte por tu tiempo, la última es, ¿qué es el pádel para vos? Y el pádel a mí, en mí se plantó como un amor. Uno de los grandes amores de mi vida, que eso que te hace cosquillitas en la panza porque querés estar, querés seguir y querés estar con eso. Así se plantó el pádel en mi vida. Siempre pedir más y siempre querer jugar más y querer jugar mejor y querer capacitarme para enseñarlo mejor. Y, o sea, siempre fue esa pasión, ese fuego que solamente lo da el amor. Qué bueno que se mantiene vivo. Y se mantiene vivo. Se cayó un poquito, se apagó un poquito unos años, pero ahora se prendió de nuevo y guarda, agarrarse porque estoy entrenando. Pero jugando mucho. A mí siempre me gustó jugar mucho. Así que guarda a los muchachos que están jugando bien, que se viene. No Adrián Politi. Supónganse que soy Rubén Gómez, que está un nuevo jugador. Pero guarda, yo les digo, guarda. Pero toda la experiencia que hay acá. Cuidado, que hay una memoria. Guarda. Hay una memoria. Hay un disco rígido. Los gestos tienen memoria, exactamente. Así es. Adrián, gracias por tu tiempo, por estar aquí. No, gracias a ustedes por la onda y los felicito por el programa que están haciendo, que la verdad que es muy importante, tanto para el deporte como para nuestro pádel acá en Santa Fe. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y también a todos ustedes, muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla de Veo, tanto por Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé, Veo Coronda, llegando allí también a toda la región. Y por supuesto que por las redes sociales también llegamos a toda la provincia, a todo el país y a todo el mundo, si quieren. Nos encuentran en Santa Fe Padel TV, tanto en Instagram como también en YouTube. Allí está todo el material disponible, esta entrevista, por supuesto, también para seguir conociendo todos los orígenes de este hermoso deporte, principalmente aquí en Santa Fe, porque esto es Santa Fe Padel TV. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Adiós.